Muy buenas amigos, bienvenidos a la nueva temporadita no, perdón, a la nueva estación, de primavera para terminar esta temporada, eso sí, estamos ya sabéis en la temporada 22, pasaremos a la temporada 23 y tampoco sabemos muy bien cuántas temporadas nos van a quedar. Bueno, vamos a ver cómo hacemos el desafío semanal Forzatón, ya sabéis que os lo aconsejo siempre que lo hagáis y ya mañana en directito haremos el resto de las pruebas. Vamos a hacer este. Para que sepáis lo que hay que hacer. Bueno, dice que consigue y conduce un buggy. Vale, pues ya lo tenemos claro. Ese sería el primer punto. Cambiamos de auto. Y como siempre os digo, con el botón X, cuando aparezca, si le apetece, con el botón X, pues ponemos tipo de auto. Y con tipo de auto buscamos buggy. Buggy arriba. Bueno, ya tenemos aquí los buggies, chicos. Vamos a ver por nivel. Yo creo que siempre nos interesa coger uno de nivel alto para las siguientes pruebas, aunque luego podemos cambiarlo. Luego podemos cambiarlo porque aquí no nos especifica un coche en concreto. No nos dice coge el Volkswagen o coge este o coge el otro. Nos dice un buggy. O sea que nosotros para empezar podemos coger el que nos dé la gana, el que más os guste, el que más rabia os dé. Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Uno que os parezca bonito y bello o lo que vosotros os parezca. Vamos a coger este que es potentito, un S1 casi 900. A ver, dependiendo de las pruebas que tengamos que hacer, tampoco sé muy bien si tengo alguno con toda la maestría cogida o no. Ya sabéis que también es importante cogerla dependiendo de las pruebas que nos pidan. Y bueno, una vez que arrancáis, pues nos aparece, ya tenemos los desafíos. Vale, ya hemos conseguido el primero. Dice, causa revuelo entre rampa y salto hasta acumular 10 habilidades aéreas en tu buggy. Vale, ya que estamos aquí y estamos viendo el Bugatti Divo, interesantísimo, chicos, interesantísimo. Un Bugatti Divo para comprar, chicos, en la tienda Forzatón. En la tienda Forzatón, muy interesante. Vamos con lo que nos ocupa: 10 habilidades aéreas en tu buggy. Vale, importantísimo, cuando te pide habilidades, importantísimo. Importantísimo que el coche que tengamos tenga la maestría, ¿vale? Muy importante. Vamos a entrar al festival y ya comprobamos que tenemos la maestría en el vehículo. No hace falta entrar al festival si te pillan en otro sitio. Vamos al taller, mejoras y tuneos y aquí tenemos la maestría. Ah, pues mira, este por ejemplo lo tenemos con toda la maestría, menos el de carreras. Si nos pidiera algún evento eventos de Cross Country o alguna cosa así, pues le pondríamos esto para. Se lo vamos a poner ya. Se lo vamos a poner ya y así lo tenemos. Vale, pues nos pilla estupendamente que este coche lo tenga todo. Porque ya con este nos vamos a apañar para toda la prueba. Si nos lo deja. Habilidades aéreas. Pues, ¿dónde nos vamos a hacer las habilidades aéreas? Pues nos podemos ir a la playa. Nos podemos ir a cualquier sitio que tenga saltos, nos podemos ir. Otro sitio bueno, por ejemplo, vamos a elegir un sitio. Para un sitio bueno para hacer habilidades es la mina. La mina es interesante. Otro sitio bueno para hacer habilidades aéreas, los saltitos y todo eso, nos podemos ir a la playa, por ejemplo. Esos son dos sitios que son bastante buenos. Otro sitio para hacer canguro y habilidades aéreas son donde están los molinos esos de viento. Que están por esta zona de aquí, si no me equivoco. ¿Vale? Esos son sitios que son bastante decentes. Son bastante decentes. Nos vamos a ir de momento a la mina. Nos damos unas cuantas vueltecitas a ver si nos pide 10 habilidades aéreas. Ahí hay saltitos. Vamos saltando, vamos haciendo un poco la cabra. Por eso me gusta mucho. Por eso me gusta mucho esta prueba. Porque se trata de hacer el indio. Hacer el indio un poquito. Vamos haciendo el indio y encima de todo, de hacer el indio, conseguimos puntuación. Esto que yo he hecho ahora no es nada interesante. Eso tampoco. Pues como no nos sale por aquí, pues nos damos la vuelta. ¡Hala! Marchando. Aquí no se trata de ser cabezón, se trata de hacer lo que nos interesa. Habilidades aéreas, pues saltito. Aquí hay mucho salto, mucha historia. Aquí podemos hacer muchísimo, muchísimo. Podemos hacer muchísima demolición. Podemos hacer muchísimo de todo. A ver, hemos completado algo. Hemos completado ahí un puntito. Y lo estáis viendo en el centro.
Tiempo restante de rápida exhibición. Pone, de rápida exhibición, tal. Pues hemos ganado. Hay un puntito, ¿vale? Sin haber hecho ninguna historia. Ya sabéis que siempre es muy interesante esto de hacer la cabra. Para hacer la cabra es una de las opciones que te deja el juego para todo. ¡Ay! Hostia. Cuando os doy un golpe así, casi es preferible dejar que la puntuación vuelva a cero. Porque ya sabéis que con el segundo golpe se pone a cero. Perdéis lo que hayáis conseguido. Vámonos aquí, vámonos un poquito más al centro, que yo creo que se salta mejor por aquí. Y si no, pues nos vamos a la playa. Podemos hacer, a ver. Ah, pues lo hemos hecho ya sin darnos cuenta, chicos. Lo hemos hecho ya los 10 puntitos de habilidad de aérea, sin darnos cuenta, macho. Y eso que no hemos tropezado 20 veces. Dice, toma tu buggy, el tercer capítulo. Toma tu buggy, ve a la playa para ganar evento serie de cross country. Ve a la playa para ganar un evento cross country en el circuito del castillo. Pues nada, tenemos que ganar en el circuito del castillo el evento de cross country. Perfecto. Perfecto, perfecto. Y más solo nos pide uno. Pues, ¿qué nos hacemos? Pues irnos a la playa. Irnos a la playa. Vamos a ver el evento del cross country del castillo. Debe estar por aquí. Ahí está, cross country del castillo. Fijaos bien dónde está. Encima del gauntlet. Fijaos el cartel de castillo de Bambur. Pues el evento de cross country, el verde, ¿vale? El de los dos pinitos. Pues vamos a entrar. Vamos a entrar, sí. Y tenemos que ganar ese. Tenemos que ganar ese, esa carrera. ¿Cómo ganamos esa carrera? Si tenemos un nivel bajo. Si tenemos un nivel bajo. Si somos muy buenos y tenemos un nivel muy alto, vamos a ganar muy fácil. No nos va a complicar la existencia. Si tenemos un nivel bajito, vamos a hacerlo con esto directamente. No tenemos que crear planos. Ya sabéis cómo se crea un plano. Si habéis visto algún vídeo. No, con buggy. Yo lo quería con buggy, tío. Ah, no me deja con buggy. Vale, pues entonces lo que tenemos que hacer sí es. Si no tenemos uno creado, estreno run. No, pues creamos uno. Creamos uno, chicos. Importante, importante, importante. Porque parece que stream of road solamente. Creamos planito. ¿Cómo creamos un planito? Pues con el coche. Nos va a salir aquí por defecto el coche que tenemos, ¿vale? El buggy off road. Nosotros le decimos que sí. Off road. Podemos ponerle abierto para que participe cualquiera. Sí, pero nosotros, por ejemplo, tenemos un S1 800. Lo dejamos abierto para que puedas elegir el coche que te dé la gana. Vamos a dejarlo en abierto. Y en crear plano nos dice que ganemos una carrera. Vamos a ser listos. Y en vez de dar tres vueltas, vamos a poner una vuelta. Vamos a poner una vuelta para hacerlo mucho más rápido. Muchísimo más rápido. Temporada actual, como estamos en primavera, nos parece bien. Si estuviéramos en invierno y no nos gustaba la nieve, pues le poníamos veranito. Amanecer, no me gusta amanecer, me gusta más por la media. A primera hora de la tarde, el sol está más arriba, no te molesta para la vista. Clima despejado, presión, la ponemos fija para que no nos llueva por el camino. Si no nos gusta clase de auto, pues podemos elegir la clase, pero como lo hemos dejado abierto, cualquiera, ¿vale? Y confirmamos con una vueltecita. ¿Y cómo nos aseguramos de ganar esta carrera? Pues ahora os digo cómo nos aseguramos facilísimo de ganar esta carrera. Hemos creado la carrera, vamos a jugar con el buggy, porque con la que sale por defecto no nos deja, y elegimos nuestro buggy, elegimos el que nos dé la gana, ¿vale? Podemos elegir ese, podemos elegir el que queramos. ¿Por qué elegimos este? Porque hemos puesto la maestría para ganar carreritas y todos los puntos que hagamos en la carrera nos los va a contar. Vale, ahora viene lo importante, chicos. Antes de empezar la carrera, ya sabéis que nos presenta la carrera. Muy bonita, creada por Duster esta. La vais a crear vosotros o podéis buscar esta. Si no la... Mejor que la creéis para que aprendáis. Y en ajustes de dificultad, aquí viene donde la matan. Ponerlo en principiante, porque para ganar esta carrera os da exactamente igual. Lo ponéis en principiante y lo vais a tener muchísimo más fácil. Muchísimo más fácil. Aquí no te exige muy hábil, no te exige absolutamente nada. Bueno, iniciamos el evento de carrera. Ya sabéis que salimos en cuarta posición por el nivel que le hemos puesto. Y lo que sí tenéis que estar bastante atentos a, como le hemos puesto una vueltecita solo, a no cagarla al principio, ¿vale?
Oh, qué fallito, qué fallito. Bueno, ya sabéis que tenéis la I para rebobinar y hacéis una cagadita. Ya sabéis que aquí no jugáis nada. Ni reputación ni nada. Aquí lo que tenemos que conseguir es ganar la carrera. Como sea. Entonces hay que ponerle un nivel bajito. Lo que sí os aconsejo es que igual cojáis un coche de nivel más bajo. Un B700, por ejemplo. Que tengáis bien tuneado, porque os va a resultar más fácil ganar la carrera. Cuanto más nivel tienen los vehículos, más cañeros son. Y luego tened en cuenta que el cross country es de los peores para competir con drivatares. Ahí tenemos otro. Es de los peores para competir con drivatares porque se vuelven muy locos. Se vuelven muy locos. Bueno, hemos ganado la carrera, que lo importante, ya habéis visto, una vuelta. No nos está pidiendo, no lo va a dar por hecho, porque no nos dice que ganemos la carrera tal y conforme está creada ahí. Nos está diciendo que ganemos una carrera. Conseguido, ya habéis visto, ya estamos en el capítulo 4. La carrera de una vuelta, pues mira, pues nos hemos ahorrado un poquito. Dice, prueba la capacidad de todo terreno de tu buggy y condúcelo por un total de 10 millas. 10 millas, lo pone ahí en 10 millitas, pero abajo lo pone en kilómetros. 16 1 kilómetro. Pues nada, esto más de lo mismo. A zumbarle, chicos, a zumbarle tal cual. Esto es muy, muy fácil. Esta semanita no es complicado, salvo que tenemos que hacer la carrera esa en cuestión. No nos deja hacer otra. Va, hostia. Vaya croquetón, vaya croquetón. Me ha recordado. Por aquí no es bueno para hacer kilómetros. Bueno, para hacer kilómetros es coger campo o carretera. Coges carretera o si queréis aprovechar para ir haciendo puntitos de maestría, que vaya dando puntuación, pues os metéis por el campo y con estos vehículos ya sabéis que son bastante... ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Oye, qué mal lo estoy haciendo, ¿no? Bueno, venga, vamos a tomarlo en serio, vamos a tomarlo en serio. Esto no puede durar toda la vida, tío. Esto no puede durar toda la vida. Aquí el problema que yo le veo es que no te pone un marcador de... un marcador de kilometraje. Estaría muy bien un marcador de kilometraje para ponerlo a cero cuando estás empezando y llevar un poquito el control, Pero bueno, vosotros os dais una vueltecita. Si os ansiáis un poquito, pues le miráis de nuevo cómo vais en kilometraje. Pero ya sabéis que hay que dar una vueltecita. 16 kilómetros tienes que dar una vueltecita bastante importante. No... ¡Oh! Este coche... ¡Uy! Mira, se le levanta el morro de culo, tío. Se le levanta el morrete de culo. Interesante, interesante. ¿Cómo llevamos de kilometraje? A ver si hemos hecho la mitad o estamos ahí. Aquí nos lo dice. Bueno, hemos hecho 6 kilómetros de 10. Vale, vamos a seguir dándole cañita, porque esto es bastante fácil. Otra opción muy, muy fácil es meterte en la autopista. Metes en la autopista y ahí no pierdes tiempo. Te das dos pasaditas, uno para arriba y uno para abajo. Y aparcado. Bueno, esto es muy fácil, chicos. Es muy fácil y habéis conseguido, los que tengáis el pase VIP, estáis consiguiendo... Bueno, no sé si es el pase VIP o es una casa. Muchas veces he dicho del pase VIP, pero creo que para que te den 200 puntos aquí tienes que comprar una casa. Tienes que comprar una casa. Lo vamos a ver ahora, antes de terminar el vídeo. Completado, chicos. Hemos terminado. Nos ha avisado, habéis visto el cartelito que sale abajo. Nos avisa de que hemos completado el capítulo. Y ya tenemos, pues, completado el desafío semanal Forzatón, muy, muy fácil. Ahora, echamos un vistacito, pues ya veis que estábamos en un 20 y algo por ciento, pues estamos en un 40%. ¿Por qué? Porque nos sirve esto, un 15%, esto que hemos hecho, un 15%, que está muy interesante. Y lo que nos ha dado de diarios, que hemos hecho un par de ellos, ya lo habéis visto. Bueno, hemos hecho uno, según esto. Hemos hecho uno según esto. Pues nada, uno, perfecto. Bueno, chicos, interesante. Bugatti Divo, muy interesante. Gran coche, gran coche. Buena inversión, buena inversión. Porque es un coche que no sale mucho. Y hay gente que no tiene puntos Forzatón para comprarlo. Entonces los que tengáis puntos Forzatón para comprarlo, comprarlo, porque luego el coche se puede vender. Ahí está. Luego cogemos y tenemos dos Divos para venderlo a alguna de las personas que no haya podido conseguirlo porque no tiene puntos Forzatón. Vamos a ver lo que he dicho de los puntos Forzatón para que te dé el doble.
A ver si espabila. Bueno, chicos, pues ya lo estáis viendo aquí. Esto fue además que una escopeta feria. Dice, no fue posible otorgar esto después de un ratito. He cortado. Esto después de un ratito. No fue posible otorgar el artículo de la tienda. Esta operación se intentará de nuevo más tarde. Si continúa fallando, recibirá el reembolso. Lo primero que te han hecho es cobrarte. Primero te cobran y ya, si no te dan el coche, pues que te den morcilla. Vale, perfecto. Son increíblemente flipantes estos de Forza. Cada vez están peor. Yo estoy muy descontento con ellos. Estoy muy descontento, ya lo sabéis, estoy muy descontento. Bueno, vamos, me dejo este rollo porque no quiero seguir como siempre. Vamos a ver la casa, interesante. Vamos a poner esto y ponemos solamente las casas porque hay casas del jugador. Hay una casa que dueño está nada. Dueño está nada. Dueño está nada. Beneficio, viaje rápido, está tampoco. No, no. Hay una que tiene un beneficio que te da el doble de puntos. No sé si es la del lago. Bueno, esta es la misma, coño. Beneficio, canción de habilidad. Bueno, esto no es tampoco. Beneficio, exactamente. Gana el doble de puntos Forzatón. Vale, pues no es con el VIP, es con la casa del lago. Comprando la casa del lago, chicos, os dan el doble de puntos cada evento Forzatón que hagáis. El desafío semanal Forzatón, en vez de 100 puntos, dan 200. Interesante. Y en los desafíos cada hora de Forzatón, que sabéis que van saliendo por diferentes puntos del mapa, a cada hora en punto, pues en vez de daros 30 puntitos, os dan 60. Y los diarios, el doble, os dan todo el doble, todo el doble. Entonces, esta casa es una casa que valía, me parece, 5 millones a los VIP. Por eso estaba yo confundido. A los VIP nos la daban gratuitamente. Pero tienes que comprarla por 5 millones, si no me equivoco. Si no me equivoco. Si tenéis dinero, compradla porque os dobla los puntos Forzatón. Y es muy interesante. Muy interesante. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Mañana tenemos directito, como ya sabéis. Alrededor de las 6 y media, 7. Dependiendo. Ya veremos, a ver. No sé, igual de cara un poquito al verano. Retraso un poquito la hora. En vez de empezar a las 6 y media, empezamos a las 7. Hace más calorcito. Igual la gente ya salió un poquito de trabajar también. Bueno, ya os avisaré. Yo me avisaré por Instagram, como siempre. Seguidme en Instagram si queréis ver los avisos de cada directito. Bueno, muchísimas gracias por estar. Nos vemos en el próximo, como siempre. Hasta luego y que la fuerza os acompañe.